Good evening. How are you? Good evening. How are you today? Hello, teacher. How are you? I am fine. Vamos a ver, yo ya vemos 15, muy bien. Sí, I'm going to call you. No problems to enter today? No? Yes. February 10th, right? Can you hear me? Can you hear me? Yes. A little. A little, Cezana. De verdad, Ana, me oye muy suave. Very good. Pero yo creo que es viejecita, la verdad. ¿Los demás cómo me oyen? Bien. Bien. Sí. Nice. Excellent. Vamos a ver. Okay, Isabel. That's okay. Vamos a ver. Tell me present as I'm calling you. Analicia. Present. Carolina. Present, teacher. Present, teacher. Grace Mitchell. Isabel. Present, teacher. José Alfredo. José Alfredo. Okay, you're on the way. Juan José. Hello, present. Karen Janet. Present, teacher. Nice. Carla Lorena. Present, teacher. Luis Edgardo. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Marina Vanessa. Present, teacher. Noé David. Noé. Noé David. Está Noé David. Rosaila. Present, teacher. Teresa de Jesús. Present. Yuri Alexandra. Present, miss. Hoy, ¿dónde es el karaoke ahora? Voy de camino, teacher.
Es que el viernes pasado el karaoke era donde Ana, hoy el karaoke es donde Teresa. Teacher, y me invitan, fíjese. No, pero es porque usted muy lejos le queda para que venga desde Aguachapán. No, eso sí, pero no hay problema. Deberían de decir el otro viernes el karaoke en tal el parte. El próximo viernes, porfa, invite. Ay, no, qué tremendo. ¿Qué? Ay, no, me falta, esperen, por estar molestando a gente aquí. ¿Está bien? Presente, chao. Y David lo voy viendo así, ve como. A ver si se acuerda de mí. Eso estaba esperando, a ver si no me olvidaba. Y por estar con el karaoke de Teresa. Que no invita, Matich. No invita, qué barbaridad. ¿Qué es eso? Ok, compañeros, quedo a la del próximo fin de semana. Avienten, por favor. Por favor, con tiempo. Para coordinar todo. En vez de ir al gym, se va a venir para San Salvador. Pues trataré de irme para San Salvador, a donde usted le diga. Ok, bacha. Uy, se me perdieron todos. Ok, well. Como nada, ya estamos en nuestra sesión número, ¿qué? 13. Sí, ¿verdad? Y si es que hoy no es viernes, ¿y por qué están con el karaoke hoy si hoy no es viernes? Yo no sé. Es viernes chiquito. Yo desde la mañana he estado así con que... Mañana es viernes, que hoy es viernes. O sea, no sé por qué yo estoy todo el día. Dicha, no se le va a olvidar la clase de mañana, entonces. No calles. Va a estar llamando, soy la clase. Sí, qué macho. Sí. Va. Ok. Let's see, write the sentences in the simple past. Remember, yesterday we were talking about the simple past in negative, and the day before we were talking about the simple past in affirmative. So, today we have here some sentences. I have a mixture of affirmative and negative. And what we are going to do is change them from present to past, okay? Let's see, vamos a hacer, no se lo voy a pegar quizá en el chat. En el chat de WhatsApp. ¿Dónde le sale mejor? ¿En el chat de WhatsApp o en el chat de Teams? En el de WhatsApp. De WhatsApp. Ya están pusiendo tamaños aquí. Sí. ¿Sabe qué es concepto mal, verdad? Sí, se puede en esa expresión. Se puede esa expresión, ustedes. Están cociendo tamales. ¿Sí? Sí. Cuando está roncando a alguien, Tichi. Ajá. Sí. Ok, vaya. The sentences are in the chat. I'm going to send you in groups. I think most of us are here. So I'm going to send you in groups of three for you to help each other and work on that. Five groups is perfect. Yes,
Yes. Okay. Ready? If you want me to paste the sentences in the chat of Zoom, tell me. Oh, they are okay in the chat of WhatsApp? Is that okay for you? Yes, no? No, no, yes, yes. Yes. See you now. Okay. Yes. Que sí quieren que se lo pegue en el chat de Zoom o no? No, son felices. WhatsApp. Ya Ángel era el que le gustaba, vea, que lo pegara sí. En el chat de Zoom. Va, porque era más fácil compartir, pero yo siento que es mejor en el WhatsApp. Ah, perfecto. Para mí mejor también porque así Zoom se tarda menos en convertirse. Exacto. Ahí está. Bye, I'm going to, in, to start the rooms. There you go. Remember, change the sentences to simple passive. They are affirmative, leave them in affirmative. They are negative, leave them in negative. There you go. Nice. Try to join. Marina, no le aparece. Sí. Teacher. Sí. Usted dijo que fuéramos al karaoke o algo así, ¿verdad? Ah, yo creí que me iba a decir, teacher, déjenos compartir. También, pero no sé, no, yo no puedo compartir, estoy desde el celular. Oh. Ajá. Ya lo voy a compartir. Ok. It's not possible to share when you're on the celular. Y celular no se puede compartir. Yo no sé. Lo que pasa es que entra en conflicto porque está con la cámara viendo y compartiendo. Ah, oh, ahí por eso no se puede compartir. Sí, ahí el detalle, el dilema. Sí, el dilema. Sí. Que no se pone de acuerdo el teléfono si compartir o grabar. Vaya, ahí está. I like tennis, but I don't like football. Entonces, en past. I like tennis sería. Sí, ¿verdad? I like. ¿Eh? Tendríamos que agregar e, este T, perdón. El, light. La D. Uh-huh. I like tennis, but I don't like football. Ajá. Ese quedaría igual, ¿verdad? You have to change it to negative. Digo, to past. To, the second like. To make it past. Okay. Mm-hmm. Okay, light. Tennis. But I don't like. Light. Fútbol. Es un fútbol, ¿verdad? Uh-huh. In past, right? In past. But I don't like the football. In the second light. Sería to a D. A simple man. Bueno, ahí está simple. Solo que está en pasado. Y te dice sí. Solo simple paz. Pero el segundo like también tendría que ir con D. ¿Por qué? Sí, ¿verdad, teacher? Right.
I liked tennis. And I don't like. I don't like football. El otro también tiene que cambiar los dos. Okay. I don't like. También sería like. I like tennis, but I didn't like. Didn't. I liked tennis, but I didn't like. Y así, ¿verdad? La segunda. Sería. I didn't like. Didn't like. Didn't like. In London. Así. That's correct. Okay, I didn't. The next sería I am nighting. I was. La otra sería I played, es verdad. But I played. I played the guitar. The guitar. I played the guitar. Okay. They didn't work. Okay. John was in, ¿verdad? El verbo es vivir. Entonces es un verbo regular, no es el to be. Entonces solo sería. Cierto. Entonces sería John didn't. Ajá, y como en el pasado no cambia si es tercera persona, entonces queda igual. Lee. Ajá. Digo, lee. Sí. ¿Y por qué? Ajá, en pasado of be no lleva. Sí. Vamos a tomar la teacher de la número 2. Number 2. Number two, teacher. Nosotros lo pasamos a pasado y como tiene la palabra no, solo se la eliminamos. Le pusimos I didn't live in London. I didn't live in London. I didn't live in London. No. Last week. Ajá, le dije a ella o yeah, last year. Yeah, last ago. Sí, le pueden cambiar la. Ok. Ajá, por el no, ¿verdad? Ajá, usted dijo que pusiéramos el año pasado, ¿verdad? Last year. Sí, ajá. Last year. Exactly. Teacher, y en la 3, no sé si yo estoy equivocada, pero ahí sería I wasn't 19 years old. 19. I see 19, yes. Perdón. I was, porque es affirmative. Ah, sí, tienes razón. Ah, sí, en el wasn't.
I was 19 years old. 19. Ya me quedé directa yo con el negativo. Sí, es cierto, lo estamos viendo. Y se fue la teacher. No, pero sí está bien confuso, ¿verdad? Bueno, para nosotros que estamos aprendiendo. No. Si lo único que va a hacer es cambiarlo a pasado. Si está en afirmativo, lo deja en afirmativo. Si está negativo, lo deja en negativo. Ayer. Solo pasado lo vamos a hacer. Solo a pasado lo vamos a pasar. Si la oración está afirmativa, la deja en afirmativo. Si la oración está negativa, la deja en negativo. Ayer, porque las instrucciones del manual era que la pasara en ¿cómo se llama? Que la pasara negativa y a pasado. Pero hoy no, hoy ya se la di en negativas o en afirmativas. Ah, ok. Pues la número 4 sería I was a student. Sí. I was a student. A la teacher le gusta Londres, ya vi. Y ahí está otra vez. Ahí sería igual, ¿verdad? He was in London. Ay, no, olvídenlo, sí. No me montazo. No. He didn't. Ahí sí sería he didn't like lives in live London. In London, ajá. Ah, pero sería he didn't live in London. Live, oh, live. Solo live. Ajá. He didn't live in London. Quedaría I didn't live in London. Veamos la tercera. Nos quedaría la tercera, dice tengo 19 años. Yo tengo 19 años. Years. I was. Eso sería no. I was. O, no, yo no tenía, porque es pasado. Teacher, ¿verdad que es pasado negativo? Yes. Sería I was. No. I was. ¿Por qué negativo? ¿Cuál están haciendo? La tercera. La tercera de la que nos mandó usted. I'm 19 years old. Yes. Ajá. Cámbiela. I was. Nine, 10 years old. Mm-hmm. I was 19 years old. Okay, perfecto. Ahorita le pongo en el chat. Veamos, vamos por la cuarta. 19 years old. Okay. Vamos por, veamos, la cuarta. Ah, pero affirmative, Edgardo. Ah, ok. Sí, I was not. Porque la oración está affirmative. Hoy solo lo van a cambiar de tense, no van a cambiar de qué. Si está afirmativo, lo deja afirmativo. Y si es negativo, lo dejan negativo. Solo van a cambiar el tiempo. Ah, ok. Ok, vamos. I was. Yo tenía. Okay.
Solo sería I was, ¿verdad? Perdón, perdón. I was 19 years old. Ok, ahí se los puse en el chat. Ahorita lo modifico en mi apunte. ¿Dónde sí. sacábamos las conversaciones positivas y negativas? Ajá, así, así parecido. Sí, que el ejemplo de ayer era de pasarlos al negativo del pasado simple. Ok. Pero solo es en el pasado simple. Hoy solo lo pasan a pasado. Si está afirmativo, ya. Deja afirmativo. Y si está negativo, lo ponen en negativo. O sea, por ejemplo, I like the football. I did like football. Uh-huh. Así, ¿ve? Ya. Yeah. Ok. Vale. Estábamos en las 7, ¿verdad? Ajá. They don't work. They don't work and the week at the weekend. And the weekend. ¿Cuál sería aquí en pasado? Sería they... Y es un pasado negativo. Ajá, tendría que pasar a positiva. No, porque, o sea, dice que en la actualidad no le gusta. Y lo va a pasar en el, o sea, dicen a ellos no les gusta y lo va a pasar, ajá. Lo va a poner en el pasado y a ellos no les gustaba. Pero pasar a positiva. Simplemente no. Como. Vaya, Yuri. Sí. Si la oración, sí. La oración que le he dado está en afirmativa, usted la pasa a pasado en afirmativo. Ah, ok. Igual, solo la cambia a pasado. Si la oración está negativa, solo la cambia a pasado en negativo. Ok, perfecto. Si alguien que sabe. Thank you, teacher. <Saludos. risa> No podíamos explicarte, Alexander. Así es. Así es. Vaya, entonces, ¿cuál sería entonces en las 7? They didn't work at the weekend. Sí, they didn't. ¿Verdad? Aquí estoy. Hello, teacher. Hello. Tenemos dudas. A ver si a eso ven con. Y muchas dudas. ¿Por qué nos maltratan de esa manera? Es la primera. No, mentira. Oh, I liked tennis. Y la segunda oración, ¿por qué no la cambiaron a pasado? No, es que se quedó así. Ah, le sí. Falta la D. Sí, ahí está. ¿Qué le dije? Oh, that's not possible. Es que ahí es donde tenemos como la duda. Vaya, empecemos por la primera. Y bye. Si usamos el didn't, tendríamos que pasar al pasado el verbo. O solo el ¿Cómo le dije el... ayer que hacen las oraciones negativas? Que esa parte no me acuerdo. I liked tennis, but I didn't like. Ajá, ajá, yo sí. El auxiliar didn't es para negative, ¿verdad? Didn't, y el verbo va en pasado. En past. Ah, así va. Ah. Entonces estamos mal en el. Así va, estamos mal en el. Entonces, I like tennis, but I don't. No, I didn't. No, didn't. Didn't sería. Es donde cambiamos el ¿cómo se llama? El auxiliar do, ¿verdad? Uh-huh. Por el auxiliar did en el caso de las negativas. I like tennis, but I didn't. ¿Y qué pasó con el verbo? Dicen. Vaya, vamos a buscar el verbo pasado de like. Hay que aprenderlo, ¿verdad? Cabal, porque yo me acordaba que era ed. Sí.
sí, sí, la afirmativa está perfecta. Pero, ¿qué les dije negativa, ayer? No. La negativa, ¿no? ¿Cómo les dije ayer que va el verbo en negativo? In past. En negativo. Negativo. I remember that. I don't remember that. Teacher, pero si no estaba diciendo ahorita que el auxiliar didn't es para negativo y el verbo va en pasado. ¿Quién le dijo eso? Luis, Mauricio. No, no, lo que estaba diciendo usted ahorita. No, el verbo tiene que ir en pasado en affirmative. Uh-huh. Ah, en affirmative. En negative, el auxiliar va en pasado. ¿Y el verbo cómo va? En presente, entonces. Exacto. En su forma base. En su forma base. Y eso mismo pasa en las preguntas que vamos a ver otro ratito. Entonces sería, I like tennis, but I didn't like the football. Sí. I liked tennis, but I didn't like. ¿Y ese tú? Sí, ese está ahí, de más. Ahí se metió de. Quería ahí, estar ahí la en la primera plana. Ajá. Escribió. Ok, entonces la segunda sería. I didn't like. London. Ajá. I didn't live in London y now, ¿usamos now para el pasado? ¿O qué expresiones usamos para el pasado? Rayos. No, pero... Ago. Oh. Last. No, verdad, no es last. Uh-huh. I didn't live in London. I didn't live in London. Ago. Before. Okay. Sí, puede usar before. Today, así como dijo David, ago, puede decir 2 weeks ago, 2 years ago, last year, last month. Pues si, si lo queremos generalizar, tendría que ser before, nada más. Puede usar cualquier expresión de tiempo que lo lleve al pasado. Okay. Cualquiera, no problem. ¿Cómo cuál? Yesterday, last year, 2 years ago, in 19. ¿Qué? Pero. 1950, le iba a decir. No habíamos nacido todavía. No. In ¿qué? I didn't live in London in 2004. Ah. Okay. 2000. In the last, the follow. I was 19 years old, okay. I was a student, he lived in London. Aha, I didn't play. In la ED. The piano, but. But I. Aha, aha, I didn't play the piano, but I played the guitar. Ahí estamos, bien. They didn't. Aquí es, tan, tan. Work, ajá. Young wasn't. ¿Por qué wasn't? Eso es lo que estábamos pensando, que cuál es, si es, siempre vamos a usar el didn't para el pasado. Sí. ¿Se acuerdan que les comentaba ayer que el didn't, en pasado didn't, no importa si es I didn't, he didn't, she didn't, we didn't. He didn't, no importa.
¿verdad? Si es tercera persona o si es singular, si es plural, no importa. Siempre usamos didn't. Sí. John didn't live in Manchester. Anna didn't drive to work. She went by bus. Ahí está. Yay. Ahí está. Very nice. Mm. Ok, ya comenzamos a comprender el didn't. Sí, pues sí. No, si es que ese es el chiste de los ejercicios que los ayudan a ver qué es lo que les fue confundir, ¿verdad? Para sacar a más fácil. Sí, eso es lo que ya quedamos bien claros. Excelente. Eso es lo que yo decía, teacher, que en el momento no tenemos preguntas, pero cuando ya estamos realizando los ejemplos o los ejercicios, ahí es donde surgen. Sí, sí, sí. Sí. Por eso es que no respondemos en el momento de que usted consulta. Ah, ya vi yo. Ya vi. Ya vi sí, yo. Que a mí me sucede eso. En el momento siento que no hay duda y comprendí. Pero ya al momento de que ya estoy en el macho, como dicen por ahí, ya. Ahí me lleva la que no me trajo. Oh. No, pero así se aprende. Sí, eso sí. Y es que en el ratito uno todo comprende. Cuando ya son exámenes, ya no se acuerda de nada. Cabal, ese es otro. No sé qué tiene el cerebro, pero en los exámenes desaparece toda la información, todita. Se borra. Y fíjese que, bueno, yo trabajé en software y yo las conversaciones yo bien fluido y todo va. Pero nomás dejé de trabajar ahí y como que se fueron todas. Pues no vuelva software. Yo, ¿sabe qué era mi ventaja? Que yo practicaba con los elder que venían de Canadá o que venían de Estados Unidos. Entonces, como ellos pedían en inglés, porque según podíamos, ¿va? Y sí, yo más o menos había estudiado o tenía, digamos, la base. Y yo más o menos les comprendía, pero ya cuando yo, por ejemplo, estamos hace poquito, bueno, el día de ayer, de hecho, en el ejercicio, me dice, Rosy, hablemos en inglés, vaya, le digo, y empiezo a hablar yo, pero cuando ella me hablaba, me dice, es que no sé, me friqué, me decía, y ella me hacía hablar en español, entonces ya no podíamos practicar bien. No, but with the practice helps a lot. Bueno, me lo llevo. Okay. Thank you, teacher. Now, let's see how many are here. 10. Okay. Almost. Ajá. Aquí mandaron copia para que aquí se pueda. Bye. Check. Uy, ¿quiénes faltan devolver? Juan José, Marina y Rosy se me han quedado por allá. Oh, sí, va, muy bien. Vaya chicken. I'm going to share. I'm going to share this. And we will be changing here. The first one. I like tennis, but I don't like football. I like tennis, but I don't like football. How do you change that to negative? Digo, to past. The first like. Like. I didn't like tennis, but I liked
tennis, but I didn't like football. Mm-hmm. I didn't like football. So you see, solo cambiamos el auxiliary, right? Y el verbo queda tal cual. So I liked tennis, but I didn't like football. I don't live in London now. I didn't live in London. ¿Qué hacemos con este now? Porque el now es present. The present from last year. Last year. Okay. I didn't live in London last year. Nos equivocamos. I'm 19 years old. I was 19 years old. Okay. Y como con was no hay contraction, ¿verdad? Entonces ponemos I was 19 years old. I'm a student. I was a student. He lives in London. He lived. Tercera persona, no importa el pasado, ¿verdad? Sí, todo va igual. Okay, lived in London. I don't play the piano, but I play guitar. I didn't play the piano. I didn't play the piano, but I played the guitar. I didn't play the piano, but I played the guitar. I don't work at the weekend. Remember this expression. Podemos decir at the weekend y on the weekend. Oye, las dos son correctas. At the weekend es más británico y on the weekend es más americano. Las dos son posibles. Okay. A ver, they don't work on the weekend. They didn't work on the weekend. Very good. John, o aquí podemos decir last weekend. They didn't work last weekend, para hacerlo más sonar más a pasado. They didn't work last weekend. John doesn't live in Manchester. John didn't live. John didn't live in Manchester. Angela doesn't drive to work. She goes by bus. Angela didn't drive to work. Okay. She goes by bus. Angela didn't drive to work. She goes by bus. She went by bus. She went by bus. Uh-huh. I play football every weekend. I play football every weekend. Vaya, si quieren dejar every weekend, cambiamos. I played football every weekend when I was at the university. Pasado, ¿verdad? Or when I was a child. Or I played football every weekend last year. O cambia. I played football last weekend. ¿Sí? La idea es que se vea
que la expresión de tiempo que yo estoy ocupando no me es confusa. Que parezca pasado con expresiones de tiempo del presente. Any question here? No question. No question. We have a reading, well, two readings. We have here Mrs. Mendoza and Mr. Torres. They are describing their experience. What experiences did they have? Mrs. Mendoza says, I had a problem with the payroll system that a technician came to help me with it. He solved it, but he didn't say anything. He didn't. He didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Negative again. I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. Okay, that's Mrs. Mendoza's experience. Now we have Mr. Torres. He says, I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast. And he was quick to fix my car's problem too. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. Then I started the engine and everything was perfect. Okay, so two different experiences, right? Two very, very different experiences. Now, tell me, do you have any question related to pronunciation here? Mm-hmm. Teacher, technician, ¿cómo se pronuncia? The technician, okay. Uh-huh. Yeah. Donde dice a pieza quizá. A piece. You have technician. A piece. Another question. Besides. Como aparte de eso, se me olvidó mencionarle que además vino tal. Ajá. Engine. I need a volunteer to read. Volunteer. You. Me. Okay, let's listen to Marina. Mr. Mendoza. El que quiera leer, Marina, Mrs. Mendoza, ah, bueno. Mr. Torres. Mr. Mendoza. Okay, Mrs. Mendoza. Go ahead. I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. He solved it, but he didn't say anything. He even shared me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that they came very late. Exactly. Very good. Excellent. Now let's see who wants to be my next volunteer.
wants to be the next one? Teacher, besides, estaba bien. Besides. Besides. Yes, besides all that. Y forgot también. Forgot, se dice. Sí, I forgot. Yeah. Forgot, okay. Two more volunteers. Okay, teacher. Isabel levantó la mano. Mi teacher. Okay, y Yuri. ¿Quién levantó la mano? Isabel levantó la mano. Isabel. Okay, Isabel, go ahead. Okay. Mr. Torres. Mm-hmm. I had a problem with the car's engine. So I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast. And he was quick to fix my car's problem too. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. Then I started the engine and everything was perfect. Okay. Excellent. Everything was perfect. And Judy is my next volunteer, right? Okay, Mr. Torres, teacher. Ahí escoja, si quiere Mr. Okay. Torres o Mrs. Mendoza. Mr. Torres. Okay. I am problem with she cars and him, so I call it for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast. And she was key to fix my car's problems to me. Perdón. He gave me details about the incidents and he gave my report of it. Then I start the end game and every time. Sorry, teacher, ¿cómo se pronuncia esa? The end game. The engine. The engine. Engine. And engine. Everything. And everything was perfect. Exactly. Very good. Thank you, Judy. One last volunteer to with Mrs. Mendoza. Teacher, what's pronounced in ¿cómo es? Engine. 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 Thank you. Engine. Okay, my next volunteer victim, Anna. Yes, teacher. But I will be. For assistance, the mechanic was really kind. He was there really fast. And he was quick to fix my car's problem too. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. Then I started the engine and everything was perfect. Everything was perfect. Very good. Okay, system. Payroll. System. Teacher, what is the name of the payroll? Payroll es la planilla. Ah, oh, okay. Donde le pagan. Uh-huh. I don't have payroll. No firma payroll. Yes, yes. Algunos firmamos pay form. Mm-hmm. Mm-hmm. What is the name of payroll? Pay form.
pay form es cuando lo que usted firma es una boleta de pago, una boleta bonita, una hojita donde dice el detalle de qué es lo que le están pagando. Y el payroll es la planilla donde está todo el mundo, vea, con lo que gana cada quien. Ok, in my case, sin pay for. Payroll. Yes. It's like a boleta. Ajá, yes. Ajá, la boleta, es una boleta de pago. Ajá, pay for. Uh-huh. El cine. Uh-huh. A ver, otra palabra. With it. Con esto. With. No, with es, ah, con, es que le oí honesto. Sí, con. Uh-huh. Con eso, ¿verdad? Con eso, ajá. Ok. Con, ok, charged. Broke. Peace. Gave me, understand, besides, and then here, engine, mm-hmm. assistance. No es assistance, es assistance. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, mechanic. Teacher, can I ask you something? Mm-hmm. Sometimes I heard the letter A, sounds like A, but sometimes sounds like A. How do we know when we pronounce an A or A? Depende de las consonantes que le rodean realmente. Porque sí, la A tiene como 5 sonidos. Tiene A, A. Entonces, ahí depende de las vocales. De ahí voy a revisar si hay alguna regla como para ver, pero hasta aquí yo no he encontrado una regla que diga antes de esto vamos con E y antes de esto vamos, no hay, ¿verdad? No hay, pero sí, hay palabras que es E y suena como E y en otras que suena como A y en otras como A. Uh-huh. Porque la vocal A, para nosotros en español solo es A, pero en inglés A tiene varios sonidos. O sea, cambia. Vaya, any other question here about pronunciation? No more. Quick, es quick, my teacher. Was quick. Mm-hmm. Quick, okay. ¿Dónde dice quick? Fast, and he was quick. Uh-huh. He was quick. Quick is similar quick to fast. Okay. Uh-huh. El Luis trata de poner quick para no repetir fast, porque dice he was there really fast. Really fast. Uh-huh. Uh-huh. Entonces para no decir he was there really fast and he was fast to fix it. Uh-huh. Entonces, son sinónimos. Okay. Le dice quick para no repetir fast. Pero el meaning es.
Vaya. And the teacher, sorry. In the he gave me details or details. Details. Thank you. And incident. Yes? Decided. Okay. Incident. Also. Incident. Okay. Incident. Pero engine. Ay, fíjense el sonido del engine. La I suena como I. Ajá. Is that confused? Sí. Es confused. Ajá. Uh-huh. Incident and engine. Engine. Okay. The engineer. Engineer. Engine. Like a. Yes, like an engineer. Engineer. Fíjese que en engineer es engine, no engineer. Engineer. Engineer, pero aquí no es engine, sino que engine. Engine. Uh-huh. Everything. Repeat. Everything. Uh-huh. Vaya, hoy los dejo aquí en lo que yo paso a temas. Estamos en su manual page 33, right? Page 33. Activity. Yo los llamo. Ay, no. Vamos a ver. Ana, Alicia. Presente. Carolina. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Grace. Grace Michelle. Present, teacher. Okay. Isabel. Present, teacher. José Alfredo. Present, teacher. Juan José. Present. Karen Janet. Present, teacher. Lorena. Present, teacher. Luis Edgardo. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Marina. Presente, teacher. Noé David. Present, teacher. Rosailda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Teresa. No se oye, Teresa. Está con el karaoke, quizás. Ah, quizás no oye por el karaoke del mico. Porque sí, ahí está. Yuri Alexandra, vamos al karaoke. Yuri Alexandra. David. Present. Mire qué bonito. Están todos. Así me llegan. Excelente. Vaya. In your manual, remember to go to page 33. Está muy fuerte. You're going to answer these questions about Mrs. Mendoza. The reading, right? You read about Mrs. Mendoza's experience and Mr. Torres's experience. And then you have, did Mrs. Mendoza have a problem with a method of payment? Mm-hmm.
Did Mr. Turtle call his best friend for help? Check. In the question. Okay. Did Mrs. Mendoza have a problem with the method of payment? Yes or no? Yes. He did. Sorry. What do you understand by method of payment? In Spanish? Método de pago. It's a problem, teacher, with the payroll in system. ¿Cuál es el método de pago con el que ella tuvo problema? Probably a cashier. Payroll system teacher. Probably she's a cashier, right? Say yes, she. Did Mr. Torres call his best friend for help? No. No. Who did he call? Mechanic. He didn't, right? He called them. Very good. He called the mechanic. Now, we're talking about yes, no questions. Yes, no questions. Checking. Igual que las negatives, en las oraciones negativas, el auxiliar. Mi verbo va en forma base. Cuando yo hago una pregunta, yo tengo que ocupar un auxiliar. Algunos le llaman helping verb. Un helping verb es un auxiliar. Para mí, mejor auxiliar, así no me les confunde. Entonces, auxiliary. We have an auxiliary. Then the subject, right? The auxiliary. After the auxiliary, we have the subject, and then the verb. Así va. Esa es la estructura que usted va a encontrar en una yes no question. Primero el auxiliary, después el subject, y el verbo en forma que. En base form. En forma base. ¿Ya? So, did you play? Yo no puedo decir, did you play? That's not possible. Did you play baseball? Did you play baseball? Yes, I did. Yes, I did. Oh, yes, I played baseball. Cuando usted dice yes, I did, es yes, I did. I played baseball. Did you play baseball? No, I didn't. Yeah. You want to make a negative sense, a negative answer, right? Did you know Jane in middle school? Did you know Jane in middle school? Yes, I did. Y cheque que es que si la conocía, no que si la conoció. Ok, es muy diferente porque si la pregunta fuera que si usted la conoció, sería meet y no know. ¿Ya? Si usted la conocía allá en middle school, yo creo que está usando no.
Si fuera que si usted conoció a Jane en middle school, tendría que usar meet. Did you meet? No, did you know? See the difference in meaning? Yes, teacher, thank you. Las dos significan saber, pero es bien diferente, right? So, did you know Jane in middle school? Short answer, yes, I did. Or no, I didn't. Long answer, yes, I knew Jane in middle school. Oh, no, I didn't know Jane. Right? Teacher, excuse me. We can use short answer in a formal conversation in any time. Yeah, yeah, it doesn't matter. Lo que usted no puede hacer es solamente decir no. Yes. Así como a veces hacemos en español. Fuiste a la fiesta, ¿no? O fuiste a la fiesta, sí, y te gustó. Sí. No, you have to give, si va a dar una respuesta corta, no importa, pero que sí sea una respuesta en English, right? Solo decir yes sería como en español. So, did you know Jane in middle school? Yes, I knew Jane in middle school. Oh, yes, I did. I knew Jane in middle school. Right? Did you know Jane in middle school? No, I didn't. No, I didn't know Jane in middle school. Okay. Were you home yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Cheque. Si tu pregunta es con did, su respuesta va a ser con did, ¿verdad? A menos que sea una respuesta completa. Yes, va a poner el verbo que está usando aquí en pasado. Si su pregunta es con el verbo to be, usted va a responder con el verbo. Were you home yesterday? Yes, I was. Oh, no, I wasn't. Were you busy last night? No, I wasn't. Were you sad last week? No, I wasn't. Okay? So it depends on the auxiliary you use. That's the auxiliary you're going to use to answer. Any question here? Okay. Bye, check. Here we have a couple of questions. Bueno, no couple, but un puño. Did you want something to eat? Did you want something to eat? Yes or no? Did you want something to eat? Yes, I did. Yes, I did. Did she call you back? Did she call you back? ¿Le llamó de regreso? She don't. Sorry. She no, no. No, she didn't. No, she didn't. No, she didn't. Did your friends bring something? Did your friends bring something? No, teacher. No, they didn't. No me trajeron nada. No, they didn't bring anything. Did your friend invite you to the karaoke, Luis? Yes. Yeah, she did. Okay. Yeah. Yo tengo mariachi ahorita de mis vecinos. ¿Quién tiene Luis, ¿verdad? Yo. Luis, pero mi vecina está de party, ya está mariachi en traída. Oh, really? Teacher. Vaya, haciendo assumptions, ¿verdad? Okay. There must be somebody's birthday. It must be somebody's birthday. That's why they have mariachis cantando las mañanitas. But let's see. Did it make any weird noises? No.
Weird, ¿qué significa weird? I don't know. Raros. Hace sonidos raros. Raros. Exactly. Did it make any weird noises? Probably. Yes. Yes, ¿qué? Yes, it did. Yes, it did. Uh-huh. Yes, it did. O no, it didn't. Si quiere dar una respuesta larga, yes, it made. Allá va a poner el verbo en pasado, ¿verdad? Yes, it made many weird noises. Right? O a lot of weird noises. Okay. Did we watch that movie already? Uh-huh. Did we watch that movie already? Yes or no? Uh-huh. No, we didn't. Mm-hmm. Did the children participate in the game? Yes, they did. Did you eat breakfast this morning? Did you eat breakfast this morning? Yes. Yes, I no. Yes, no, I ate. No, I ate. I didn't feel like cooking. So I ate cereal with milk this morning. Mmm, it's a delicious. Did it rain last night? No, it no. didn't. No, it didn't. Did you go on a trip last weekend? Did you go? I don't remember. Where did you go? I didn't remember. Oh, you remember last year, but not last weekend. Okay. Yes. Esto se llama amnesia a corto plazo, ¿no? Algo así. Memoria selectiva. Ahí está. Did they attend university together? They attend university together? Yes, to go. Yes, they. Did Rosa and Anna attend university together? No, they didn't. No, they didn't. Okay. Did the store give you a discount? No. No, it didn't. No, it didn't. Mauricio didn't do a discount. Mauricio give you a discount in his store? Yes. A very nice. La very nice discount. Para la grip. Yes. It's a very good discount. Very good discount in Palagri. Okay. Yes, yes. Can you give me a question? Take a question. Did you eat your lunch? Did you eat your lunch? Yes, I did. I ate a torta. Torta mexicana. Wow. Like. Delicious. No sé de dónde era, but they were very good. Uh-huh. Ask another question. Did you, a dog picture? No, a tattoo. Dog. No, I didn't get a tattoo. Not thinking about. Too painful, Luis. Okay. Uh-huh. Another question. You take a nap, teacher? Yes, I did. Actually, I took two naps today. Really? One at about 2.
and the other at 6. So half an hour and then half an hour again. Sí, este es mi día feliz. I have time to take a nap. Uh-huh. Wow. Another question. For the partner or for the teacher? Whoever you want to ask. Okay. Vaya, Ana, get ready. No. Because Ana is participate. I don't listen. Who will you ask? Did you eat a cookies? Did you eat what did you say? Cookies. Oh. It's okay. Like a Karen or Carla. Karen. Karen. You eat cookies. Yes, I did. Okay. Thank you. I didn't eat cookies today. I guess. Okay, Karen, ask a question to somebody allí. ¿A quién le quiere preguntar? Choose a victim. Choose a victim. Who will be your victim? Edwin Mauricio. Edwin Mauricio. Me pregunto. Did you work yesterday? Así sería la pregunta, teacher. Did you work? Did you work? Work. Did you work yesterday? Yes, I did. Okay. Okay. A ver, ¿a quién le preguntó? A don Edwin. Preguntar. ¿A quién le preguntaron? Edwin. A don Edwin. Vaya, Edwin, pregunte. Vamos a escoger a Carla. ¿Tú? Carla Lorena. Vaya, Carla Lorena. Hola. Answer the question. Did you have hungry? ¿Está bien así? Did you feel hungry? Feel. Mm-hmm. Yeah, did you feel hungry? Yes, I did. ¿Cuándo? Before class, after class? Still in the class. In the middle of the class. Before. Before class, okay. Me too. Aha. Uh-huh. Bacha Carla, you ask somebody else. ¿A quién, Carla? Oye, este es el periquito el que está cantando así. Oye. José Alfredo. El periquito de José Alfredo es. Yo no tengo perico, es el. No, José es el que tiene un perico. ¿Verdad? Did you read the newspaper yesterday? Did you read the newspaper yesterday? ¿Para qué es la pregunta? Para José Alfredo. Ah, para mí. No, I didn't.
you didn't read the newspaper. ¿Por qué? No me gusta leer noticias. You don't read the newspaper. Siento mucho amarillismo. Okay. As José Alfredo choose a victim. David Alexander ya participó. No. Tell me. Did you eat pupusas yesterday? No, I didn't eat pupusas yesterday. Sorry, pero ya tengo hambre. Okay, David, ask. Okay. Rose, ya participó. Rosy, no. La veo que quiere participar, por eso que le di. Vaya. Rosy, did it rain last night? No, it didn't rain last night. It didn't rain. Cincinnati, no. No, ¿verdad? No, teacher. It didn't rain last night. Okay. A ver, Rosy, ask. Por ahí todavía hay gente. Yes, teacher. Estoy mirando yo ahorita. Okay. Sorry, teacher, pero se me cerró Zoom. Tuve que reiniciar mi laptop. Oh, se fue. Se ha estado dando problemas. Teacher, Noé. Noé. Vaya, Noé, again. Ok. Noé, did you sleep late today? No, I didn't. Why? because I was to work. I had to work. Okay. I had to work. So sorry, Noé. That's it. Yes. But I need sleep. Y se siente bien galán, ¿verdad? Sí. Cabo. Okay. Vaya. Let's go to the manual now. Vámonos al manual. I'm going to stop sharing here. In your manual, go to page 34. Mira, 34. And here we have the question. Did you call a mechanic to check your car? You say, yes, I did. Or, no, I didn't. Did she pay extra money? Yes, she did. Or no, she didn't. Did we receive a report? Yes, we did. No, we didn't. Did they sign the letter? Yes, they did. No, they didn't. Or did they sign the letter? Yes, they did. No, they didn't. Okay. Now, what you're going to do here is create yes, no questions based on the answers provided. ¿Tienen las preguntas? Escriban las respuestas. ¿Qué respuesta le corresponde a esa pregunta? Ok.
Okay. ¿Cómo vamos? It's work. In the first, I think, did you send emails? Did you send emails? Vamos a ver. Le voy a dar un ratito de breakout rooms para que terminen. Pero solo les voy a dar 5 minutos. Porque ya las hicieron, solo van a comparar. No, 5 mucho, ¿verdad? No, it's okay. Va, 5. Thank you, teacher. Compu dice que quiere otra actualización y la actualicé ayer. No, qué barbaridad. Va, ya, allá vamos. José Alfredo, José Alfredo, Grace, try to join. Hi, Ana. Hi, Judy. Very nice, Ana. Tú. Okay. Vale. Me look like it. It's 7 a.m. Perdón? You always looking good. You always look like it's 7 o'clock and you are ready for go to the go to your work. No le escucho bien, no sé, se le escucha demasiada interferencia. She says that you always look very good like if it is 7 o'clock in the morning. Oh, thank you. Yes, it is true. Ay, me trago esa cosa cada rato mensaje y me trago. Quizás la conexión a internet, Ana, le está dando problema. Sí. Porque en el grupo anterior, a cada rato me quedaba congelado. Ok. Pero uno dice create. ¿Cómo se podría traducir eso? Ese creo que es como que retornó. Retornó, exacto. Estaba pensando que era el turno del carro, pero no tiene sentido. Sí, el carro retornó otra vez, ¿verdad? Muy bien. Veamos, 4. Aunque aquí me lo da como encendido, no sé. Encendido. Turn. Turn off. Es que también se relaciona a turn off y turn on, ¿verdad? Y bueno, el coche se encendió de nuevo. Claro, pero para mí es como, pero creo que girar es turn off. Ah, bueno, le preguntamos a la teacher, porque que se enciende es como que un fantasma lo encendió, o que se encendió solo. Ajá. Pero sí sería así, ¿verdad? Did the car turn on? Sin la hereda. Turn on again. Okay. Turn on. Ah, okay. Turn on. Ah, no, hombre, sí, turn on es de encenderse. Did the car turn on again? Again. Sin la ED, ¿verdad? Sin la ED. Uh-huh. The car turn on, que si encendió el carro. Que si encendió. Ajá. Uh-huh.
And number four. Deal we sería hi teacher. Hi. How are you? Yeah, watching. Teacher, it's okay. The number two, did they check the package? ¿Cómo se pronuncia package? Package. Yeah, package. Did they check the package? Yes, that's okay. Okay. Perfect. Vamos por la número tres. En esa del it, si no más recuerdo, es did it, no. No sería did de una sola vez se pone el did de art journal or okay. ¿Cómo? Así como está lo de abajo. Did the car turn or again? Sí, porque la respuesta es la que lleva ahí. La pregunta tendría que ser siempre did the car turn on again? Exacto. Yes. Okay. Y la otra es de con we. Did we receive a copy of the receipt? Did we receive a copy of the receipt? Receive of the receipt. El receive tiene que ir en present. El ¿cuál, teacher? Perdón. Receive, el verbo. El primero, ¿verdad? Did we receive? We receive, sí. Sí, porque le está quitando Porque copy no es verbo. Sí. Copy allí está actuando como noun. Ok. Did we receive a copy of the receipt? Did we receive a copy of the receipt? Okay. The último. Y la otra es con he. Did he both a new tire? Did he buy a new car? Comprobante. Ajá, la copia de comprobante o recibo, algo así, ¿verdad? Sí. Yes, como un recibo. Sí, un recibo. Sí, recibió recibo. La copia. Solo que en vez del we iría el yo. You. 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 Como recibieron una copia del recibo. Exacto. Ah, sí. Did you. Did you receive a copy of the receipt? Did you receive a copy of the receipt? Of the receipt. Ya la tecnología. Ya la llamamos. Ah, ya la llamamos. Sí, hola. Hola, teacher. Llamaba. Tell me. Hola.
tiene? Carla. Una dígale. Pregunta con la número 4. Ajá, ajá. Vamos a ver. Noé. Vaya, lo voy a decir yo. Este, habíamos puesto al principio, did we receive a copy on the... did we receive a copy at the recite? No sé si así se dice recibe. Ajá. Pero después estábamos pensando en ponerle when did we receive a copy. Repítame la segunda. La segunda pensamos que podría ser la pregunta when did we receive a copy at the recipe. Me gusta más la primera opción. La primera, did we. Did we, sí, porque la respuesta es... Ajá. Es no. Entonces estamos usando una yes, no question. Ok. Y dudamos porque en una respuesta dice no, we didn't, y la otra en affirmative dice we never received a copy. Y eso nos hizo dudar. Teacher. Sí, pero imagínese que yo le digo, ¿y usted recibió una copia? No, no recibimos una. Nunca recibimos una copia. Ajá. Ah, entonces, el never es como más enfático, ¿verdad? Ah, okay. Definitivamente no, nunca, nunca, nunca. Ni ese día, ni después. ¿Verdad? Nunca, nunca recibo. Ajá, haciendo énfasis en ese no, ¿verdad? Ajá. Ni conoció el recibo. Muy bien, muy bien. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Vamos a ver qué grupo me falta. Ah, el último. Porque estuvimos buscando. Uh-huh. Ahí llegó la ticha. El, nos falta ver el past participle y el progressive. Uh-huh. Bien. Okay. Teacher, bye, teacher, finish. The past. Está confused. No, el pasado es más fácil que el presente. No. ¿Cómo? No. Y yo rapidito, no. No, sí. Bueno, en convivencia quizá, porque ya fue pasado. Lo que hemos vivido y acabado, ya tenemos experiencia. La ventaja es que ahí no tiene que estar pensando en las terceras personas, que si le va a poner ese, que si no. Sí, digamos, sí que sí va, pero en cuanto va a llevar el día, va a llevar el plazo. Eso pasa igual que cuando ocupa el verbo to be o el do. Es igual, solo que aquí ha pasado. Ajá, pero como imagínense, estamos viendo el did, el was, el wasn't, el didn't, y los verbos irregulares. Por ejemplo, aquí en la número 5, el both, pasado. Es un verbo irregular, pero para nosotros es nuevo, pero sabemos que es el pasado by. De bring, exactly. Uh-huh. Pasado de bring. Bring o by. By. Boat es el pasado de by. Brought, uh-huh. Brought, dijo Karen. No, boat. Ah, boat. ¿Cómo se llama? Okay. Boat. Boat, boat uh-huh. Es el pasado de by y brought es el pasado de bring. Uh-huh. Ajá. Esas mezclas de todo eso lo que sentimos. No, sí. Esas pequeñas mezclas que hacen, pero no como las del día. Sí. Para eso,
todas las paredes de la casa para irle pegando tarjetitas. Los post-it. Sí, porque como aquí no podemos, estando en presencial, nosotros llenábamos las paredes de papelitos en uh-huh. el colegio, ¿verdad? Pero así en virtual, ni modo, a llenar las paredes de la casa. A la, exacto. Las fotos, los cuadros y todo eso. Y las tarjetitas para que se les queden. Cabal. Y también cuando tenía clases presenciales, te cantaba en inglés. Aquí no vamos a cantar, teacher. No, nos va a penar YouTube. Oh. Sí. Por de hecho, eso, después... ya hubiéramos cantado en el pasado, pero nos pena YouTube. Ojalá que escribamos una canción. Bueno. Pues sí, a menos que ustedes con su canción, me lo voy a poner a hacer un chat. Un chat usando el pasado y con su guitarrita y me lo cantan. Y no hay tales que YouTube nos castigue. Sí. Fíjese, teacher, que por lo menos yo en mi caso he encontrado algunos videos así de TikTok. Por lo menos hay un chico que los hace con la letra y todo, y ahí va uno leyendo y va, no cantando, pero va leyendo. Porque no canto bien. Me dio el don de lectura, pero no el de cantar. Ok. Pero, o sea, sí funciona. Sí, claro. Porque logran soltar uno la lengua. Le voy a mandar otra canción al WhatsApp. Ajá. Ahí nos mandan estos links. Bueno, dice que yo no lo comparto en el grupo por lo mismo, ¿verdad? Porque no podemos compartir nada que sea fuera de. Sí, no. Ajá, entonces por eso no le he querido compartir, pero ahí está. Voy a compartir un link para que sigan practicando el paso. Ah, okay. Uh-huh. Vaya, pues me lo llevo ya. Vámonos ya. Ok, perfecto. Teacher, the microphone. So sorry. Se me ha perdido el manual. ¿No lo ve? No lo veo. Ah, mostrar toda la ventana. Pasha. A ver, number one, what's the question? Did you send emails? The email. Did you send, a ver, esperen. Ahí está. No lo he actualizado, el Foxit. Did you send email? Send email. Email. Yes. Did you send the email? Yes, I did. I sent the email. Great. Yes. Uh-huh. What about number two? Did they check the package? Did they check the... Package. Okay. Package. Okay. Okay. What about number three? Did the car? To Ned of again. Did the car turn? ¿Cómo podemos decir
solo hasta aquí. Did the car Esa misma duda teníamos nosotros. Sí. Did the car turn on? Yes, it did. It turned again. Sí, volvió a encender. Ok, so we can leave it up there. Number four. What's the question in number four? Pero entonces en el anterior ambos did we receive a copy of the receipt? Did we receive a copy of the receipt? Did you receive a copy of the receipt? The receipt, receipt. 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 Did it's like a receipt. Did you receive a copy of the receipt? Did you receive a copy of the receipt? No, we didn't. No, we didn't. We never received a copy of the receipt. ¿Alguien tenía una pregunta sobre la número 3? Yo, ajá, este, como nosotros pusimos did the car turn on again, pero se traduciría como volvió a encender el vehículo o el carro. Sí, no, it's okay. Ambos están bien. Sí, sí. Usted puede decir, y el carro encendió otra vez. Y el carro encendió. Sí, encendió otra vez. Ajá, yeah, it's okay, no problem. Vaya, vámonos pues a la number 5. Teacher, así que pase en la número 4 y no se puede poner did we receive. Did we receive a copy? Recuerden que en el caso de we, si yo estoy hablando, vaya, yo le estoy preguntando a Karen. Did we receive a copy of the receipt? Y Karen me dice, no, we didn't. O sea, nosotras dos. Ahí depende. ¿Verdad? Si yo le estoy preguntando Karen and Carla, did you receive a copy of the receipt? Y ustedes me dicen, no, we didn't receive a copy of the receipt. O si estoy hablando Karen y yo, Karen, did we receive a copy of the receipt? Yo ahí depende a quién está, a quiénes son los involucrados. Entonces, claro, y puede ser we o yo. Teacher. Ajá, porque yo me baso en el ejemplo que, ajá, de los ejemplos que están arribita. Did we receive a report? Ajá, yeah, we did. Sí, pero es que depende. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Verdad? Okay. Usted está involucrada también, puedo decir we. Usted no está involucrada, solo ellos dos, they. Nosotros, teacher, nosotros lo pusimos como did we. Porque lo estábamos discutiendo entre los tres. Ah, ok. Asumimos que era. Nosotros, sí. Pero les digo, ahí depende. Si usted está involucrado, puede usar we. Si usted está hablando de que aquellos dos, ellos recibieron un copia, entonces usa de esa yo. Ah, ok. Es correcto. Vamos a ver la number 5. Dije, a new. Tire. ¿Sí? Did he buy? Did he buy? Did he buy a new tire? New tire. Did he buy a new tire? Yes, he did. Yeah, he did. Bought a new tire. ¿Qué significa tire? Llanta. A mí me salió una nueva llanta. Pues yo sí. A mí me salió una nueva. Yo creo que crecieron las anteriores, ¿no? Ok, bueno, any questions here? No questions? No questions. No. Muy bien, muy bien. Bueno, that's it for today. Vamos a ver la attendance. Mañana. Okay. Mañana. Sí, mañana. Ay,
No sé por qué se me ha metido que hoy es viernes. Okay. You need a rest. A rest. A rest. Necesitan descansar. Es que desde que no trabajo el sábado en la mañana, ya quiero que sea sábado. Que cuando trabajaba el sábado me daba igual que llegar el sábado. Vale, let's see. Ana, Alicia. Present, teacher. Carolina. Present, teacher. Hi, Carolina. ¿Tengo el trabajo todavía? No, estoy un poco gripada. Ouch. Yes. Tomar mucha limonadita. Erwin. Yo porque esta es mi eterna tapazón de nariz de todos los días. Bueno, bien tapada. Edwin. Present, teacher. Grace Mitchell. Grace. Isabel. Present, teacher. José Alfredo. Present, teacher. Juan José. Present. Karen. Present, teacher. Carla. Present, teacher. Luis Edgardo. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Marina. Present, teacher. Noé David. Present, teacher. A Noé le toca quedarse hoy, día 13, ¿verdad? Ok, teacher. Ok, Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Teresa. Yuri. Present, Miss. David. Present, teacher. Excellent. Pasha. ¿No? Solo una cosa. Recuerden no atrasarse en la plataforma. Si quieren adelantarse un poquito, está bien. Si quieren ir a empezar a hacer ya el examen final, pueden, ¿verdad? Así es que para que no se me atrasen después, ahí pueden ir de a poquito, ir adelantando también el examen. No es necesario que lo agarren hasta el último día a hacer, ¿verdad? Sino que ahí pueden ir adelantando con la plataforma. Vaya. Bueno, buen provecho. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Tomorrow. Bye bye. Bye bye. Everybody. Bye bye. Everybody. Bye bye. Okay, Noé. Hola, teacher. Fine. Pues varias cosas. Por aquí bien, gracias a Dios. Any questions? About the class. Fíjense que sí, a mí realmente me da un poquito de problema el pasado. Quizá, bueno. Lo que más quizá, te da problema. Quizá comenzando, hay que aprenderse los verbos en su forma básica y la forma irregular, vea. Pero más, eso creo que depende más de mí, de meterle más a ampliar el vocabulario. Pero sí me genera dudas. A ver si le puedo explicar. Cuando hacemos una pregunta con Did. Did he buy a new tire? Vamos a responder, yes, I didn't, o no, I did. Eso lo entiendo. Pero de repente yo veo que en alguna oración yo ocupo, por ejemplo, I did receive my salary. Yo recibí mi salario. I received. Ajá. Ajá.
Okay. Entonces, yo debería decir, si es, ya vaya, mi pregunta sería esta. Si es, si está correcto, de repente, de la nada, yo digo, quiero comentar algo con alguien y yo digo, I received my salary yesterday. Ajá. Y si es correcto, de repente también de la nada decir, I did receive my salary. Si está correcto o hay una forma mejor o se puede las dos cosas. Ahorita se me generó esa duda que estábamos practicando. Vale. Cuando nosotros estamos hablando en affirmative, ajá, no ocupamos el auxiliar. Muy bien. El auxiliar lo ocupamos solamente para negative questions. Por ejemplo, si usted dice, I received my salary yesterday. I received my salary yesterday. No sé si está viendo la oración que estoy escribiendo. ¿Cómo no? Sí, la estoy viendo. Sí. I received my salary yesterday. Como oración afirmativa está perfecta. Está perfecta. Y ahora, si usted quiere usar negativo, dice, I didn't receive my salary yesterday. Ya va el auxiliar en pasado, ¿verdad? El auxiliar es el que ponemos en pasado y el verbo me queda en presente. Mm-hmm. Y en presente. Si la oración es afirmativa, el verbo va en pasado. Mm-hmm. Y lo mismo pasa en el caso de la pregunta. Did you receive your salary yesterday? Did you receive? Did you receive your salary yesterday? Yes, I did. Yes, I did. Y aquí me puede dar una respuesta corta o una respuesta larga. Por ejemplo, me puede, vamos a separarlo acá. Me puede decir, yes, I did. O, yes, yes, I did. I received. I received, porque ya podido. Yes, I did. I received my salary yesterday. O solamente yes, I received my salary yesterday. Y si la quiero hacer negativa, igual. No. No, I didn't. Okay. No, I didn't. I received my salary okay. Yo usted puede decir no, I didn't. I received my salary last week. Did you receive your salary yesterday? No, I didn't. I received my salary last week. Entonces me está diciendo no, pero me dice cuándo lo recibí. ¿Cuándo? Ajá, exacto. O simplemente me dicen no. No. I didn't. No, I didn't. You see my salary. No, I didn't receive my salary yesterday. Pues, no, no, o sea, no estamos atados a dar una sola respuesta. Exacto. ¿Verdad? Sino que usted me puede dar una respuesta corta. O una respuesta larga, que aún la respuesta larga puede variar. Did you receive your salary yesterday? Yes, I did. I received my salary yesterday. Oh, did you receive your salary yesterday? Yes, I received my salary yesterday. No, I didn't. I didn't receive my salary yesterday. No, I didn't. I received my salary last week. Entonces, esta es otra forma.
que usted puede corregir la información, ¿verdad? Si yo le digo, did you go to the beach yesterday? No, I didn't. I stayed home. ¿Verdad? Did you go to the park last night? Y usted me dice, no, I didn't. I was in class at that time. Pero usted puede cambiar la respuesta. ¿Verdad? Incluso aquí, si le digo, did you receive your salary yesterday? No, I didn't. María received the salary yesterday. ¿Ya? O sea, no fui yo, fue fulanito. Entonces, la respuesta puede variar. O sea, no nos quedamos atados a que yes, I did, no, I didn't, sino que se puede extender y puede dar otro tipo de respuesta, ya sea afirmando o negando. ¿Verdad? No sé si tiene alguna otra preguntita allí, Noé. Any other question? Creí que me estaba escuchando, teacher. No. Ya rato estoy hablando. Ah. Sorry. No, es que copié una y que me quedó la duda. Estábamos hablando de has ayer en algún momento. Y a ver si me recuerdo. Pero era algo que cómo se podía usar el has y el to be. Ahí se me generó una duda. Has to be. Ajá. El como decir yo estuve en un lugar o en algún momento, para cómo ocupar el has en esos contextos. El has. No sé si me explico. Pero allí se estaría yendo a una estructura diferente que pudiera ser have you been, porque estaría usando el verbo to be y has. Y has, y es posible. Sí, claro. Sí, pero es esa es la estructura que se llama present perfect. Ah, muy bien. La vamos ahí, a ver. Todavía no, me fui muy... No me acuerdo, muy... no me acuerdo, creo que en el séptimo, si no me acuerdo. Bueno, en el uno de intermedio. Ah, pues no, piche, no hay problema. Sí, pero sí se puede, definitivamente sí. Sí. Si no, acá, por ejemplo, usted puede poner. Por ejemplo, si usted quiere usar el verbo to be, uh-huh. Were you happy last night? ¿Se acuerda que les comentaba que el verbo to be lo podemos usar con lugares? Ajá. Were you happy last night? Que lo pueden usar con lugares o con adjetivos. Sí, creo que ayer mismo estaba hablando de eso, por eso que me generó la duda. Entonces, lo pueden utilizar el verbo to be con lugares o con adjetivos. Ajá. Y el have, por ejemplo, si usted dice, si va a usar have como verbo, en el que le mencioné anterior, el have sería el auxiliar. Entonces, en este caso, si va a usar have como verbo, tendría que usar did, no was, ni were. Did you have... ¿qué? Did you have breakfast? This morning. Did you have breakfast this morning? Yes, I did. Oh. No, I didn't. Uh-huh. Teacher, y para poner así como, ¿estuviste en el concierto ayer? Ah,
Entonces sería, were you at the concert? Yes, were you at the concert? Ahí es que sí estuvo. Y si no, le puede preguntar también, did you go? Si fue, vea. Así fue. Ah, pero yo, y, pero quisiera concentrarme en la respuesta de ese, were you at the concert yesterday? ¿Cómo tendría que contestar yo? Con el, en la primera, were you at the concert yesterday? Yes. Yes. I was. I was, yo. Ajá. Estuvo. O si me yo, quiere yo dar estuvo una respuesta larga. Yes. I was at the concert. Yes. Ok. Pero si usted yeah quiere dar una respuesta negativa, igual, ¿verdad? No. No, I wasn't. Yo en algún momento, teacher, llegué a pensar que yo tenía que contestar con algún tipo de has para decir que yo estuve ahí. No, sería, acuérdese que el verbo to be es ser o estar. Es ser o estar, ¿verdad? Mm. Entonces usted ser dice, were you at the concert yesterday? No, I wasn't at the concert. I was at home. Como que de repente uno quiere traducir muy, muy a su literal, muy español. Ajá, muy literal. Eso, y ahora entiendo que eso me pasó. Ajá, pero recuerde que el verbo to be es ser o estar. Pero estar. Entonces, si fue o si estuvo. Pero también usamos el go como fue. Como ir. Ajá. Pero de ir. Ajá, de ir. No de ser. Ajá. No de ser. Vale. No de ser, exacto. Entonces, si hablamos de ser es was. Pero si es de ir es go. De ahí depende. Depende de qué es lo que quiere decir. Okay. Vaya, teacher, no. Ya le hice captura porque sí me parece bien importante. Sí, sí, la verdad que sí. Le ayuda a... Ya nos metimos a gramática, pero ni modo. Sí. Así es. Sí. Vaya, teacher, de allí quizá, tratando de hacer lo mejor que se pueda, aprender lo más que se pueda. Y sí, de repente a mí sí me toca un poco con, no complicado, sino que he visto que tengo el reto acá con mi niña, porque de repente y que nunca había tenido clases así y tan, con el tiempo tan un poquito más de la hora, y como que ella no se logra acostumbrar y de repente llega a jalarme los audífonos, a puyarme que quiere que la chine, tiene apenas 2 años y eso. Ah, sí. Más sí que todo las disculpas ahí que de repente me toca, que llega a tocarme la puerta. A veces yo me encierro para que llegue a ver cómo se rebusca para abrir, pero, sí, no, pero nada más. Y si cierra es peor porque entonces le da el reto de que tiene que ver dónde llega y lograr abrir y lograr entrar. Como que gatito, pero ahí vamos, yo creo que ya se está también ella está acostumbrando, porque yo en un momento llegué a decirle a mi esposa, no, quizás no voy a poder, la primera semana no me va a dejar esta cipota, ¿verdad? Pero creo no, que ellos se acostumbran a verlo a uno frente a la compu. Y yo le digo, no, estoy en clase, dame chance, ¿verdad? Pero ahí vamos, de repente ya quiere meterse, quiere salir, y por eso a veces me toca apagar la cámara, ¿verdad? Porque se me quiere que yo la tenga chineada y ella estar viendo, pero creo que ahí vamos a ir haciéndole entender eso. Sí, sí, ya poco a poco va a ir comprendiendo que está ocupado. Sí, cabal. De ahí, no, teacher, agradecerle ahí su dedicación. Claro que creo sí. Creo que es algo bastante preparado lo que tiene y así que, no, hombre, yo tratando de aprovecharlo. Sí, es de aprovechar, aprender lo máximo posible, ¿verdad? Sí. Sí, teacher. No, eso sería, no sé. Ok. ¿Qué más? Excelente. Excelente. Ahí vamos a ir anotando las preguntas también. Sí, claro que sí. Y de hecho, fíjese que como son 16 nada más,
Hay cuatro días, si se quiere apuntar para alguno, se vale el reprise. Ah, excelente. Porque van a quedar cuatro días allí que es, como son 20. Vacantes, ¿no? Vacantes. Quedan cuatro días libres. Bien, por si bien, se quiere. Vaya, yo le creo que a lo mejor y sí, pero ahí no estamos. Le aviso. Ok, perfecto. Vaya, pues, Noé, pase buenas noches entonces. Vaya, teacher, muchas gracias. A descansar. Sí. Have a good night. Cuídese y good night. Thank you. Buenas noches. Thank you.